Saludos, una semana más. Aquí estamos en la 8 de Valladolid para hablar de seguridad vial y motor. En el día de hoy nos vamos a hacer eco de un informe que acaba de publicar la Fundación Línea Directa hablando de la peligrosidad de utilizar el teléfono móvil mientras conducimos. En 2007 Apple comercializó el iPhone y un año después Google lanzó el sistema Android, una competencia que más de una década después ha consolidado al smartphone como el dispositivo tecnológico por excelencia del siglo XXI. De hecho, el teléfono inteligente ha transformado la forma de relacionarse y los hábitos de consumo de la población mundial, logrando la penetración comercial más rápida de la historia, especialmente en España, donde el porcentaje de población que los utilizan se encuentra entre los más altos del mundo. De hecho, 29 millones de españoles poseen al menos uno de estos teléfonos, cuyo uso se extiende ya a todos los ámbitos, incluyendo algunos indebidos, como la conducción. Cuesta creer que 2 millones de conductores españoles reconozcan haberse hecho selfies mientras conduce. Y el 35% reconoce chatear por WhatsApp cuando están al volante. El estudio Smartphones, el impacto de la adicción al móvil en los accidentes de tráfico, realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación de Tránsito y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, ha hecho saltar todas las alarmas. El informe, que estima por primera vez el número de fallecidos y de accidentes debidos al uso indebido del móvil, concluye que este mal hábito habría podido causar la muerte de 390 personas al año. Estas cifras convierten al uso del smartphone en una de las principales causas de mortalidad en carretera, a la altura del exceso de velocidad o del consumo de alcohol. Es peligroso, un segundo que te distraigas ha provocado un accidente. Mucho, mucho, distrae muchísimo. Peligrosísimo. No, me parece fatal, ya lo sabéis, está fatal porque te despistas. Bastante. Y se ve gente mandando WhatsApps y eso conduciendo y es una locura. De hecho, la distracción con el móvil causaría cada año más del 20% del total de los fallecidos en accidente de tráfico y casi 8.000 accidentes con víctimas. Según nuestras estimaciones, las distracciones provocadas por el uso del teléfono móvil se han convertido en una de las principales causas de accidentes de tráfico en España. Así, estimamos que producen 8.000 accidentes con víctimas al año y 390 fallecidos. Esto implica que más del 20% de los fallecidos en accidentes de tráfico en España en un año se deben a estas distracciones. Pese a las campañas de sensibilización, el uso del móvil entre los automovilistas está más extendido de lo que se cree. De hecho, 13 millones de conductores, es decir, uno de cada dos, aseguran utilizar el móvil mientras llevan el vehículo y unos 600.000 se ven a sí mismos como auténticos adictos al móvil y reconocen que no pueden dejar de mirarlo mientras están al volante. En Castilla y León, el problema es parecido al resto de España, ya que el porcentaje de conductores que usan el móvil mientras conducen es del 48%, el mismo que la media nacional. Lo tengo, pero puesto con el manos libres para tener el GPS y la música y ya está, pero nada más. ¿Con el manos libres? Sí, con el manos libres sí. No, ninguna, atiendo las llamadas y a veces, solamente si tengo manos libres activado. ¿En el coche? Nunca. ¿Nunca? Sí, ¿me llaman? Como si no estoy. Manos libres y llamadas importantes nada más. El informe, que se completa con más de 1.700 entrevistas a conductores, aporta otro dato preocupante. Más de 118.000 conductores castellanos y leoneses, el 8%, admiten haberse hecho selfies conduciendo, un porcentaje superior al 7% de la media española. A pesar de las campañas de sensibilización, la mitad de los conductores españoles reconocen utilizar el móvil mientras conducen. Además, 600.000
se reconocen verdaderos adictos al smartphone y no dejan de utilizarlo al volante. A nivel nacional, 2,3 millones, el 9%, aseguran haber interactuado en redes sociales mientras conducían y casi 10 millones confiesan poner mensajes de WhatsApp estando al volante, el 37%. Abrir la pantalla y mirar quién te ha escrito o qué es lo que te ha escrito, pues sí. Hablo por WhatsApp rápido así y ya está. Intento usarlo lo menos posible siempre. ¿Alguna vez lo he utilizado, pero soy consciente que no se debe de utilizar? Mientras conduzco no, aunque en algún semáforo sí lo he cogido alguna vez. Javi, baja la música, tío. Javi. ¡Javi! Los accidentes con presencia del móvil suelen consistir en salidas de vía y alcances traseros y están protagonizados, sobre todo, por conductores que viajan solos, en turismos, al inicio y final de la semana laboral y en condiciones meteorológicas y de circulación buenas. Al ir distraídos con el móvil, estos accidentes pueden ser de una gran violencia, ya que no hay capacidad para apreciar los obstáculos y no se ve venir el peligro. En cuanto al perfil del conductor que suele utilizar el smartphone mientras se encuentra al volante, suele ser un joven de 18 a 24 años, que lo utiliza sobre todo en semáforos, atascos y cuando estima que la vía es segura. Preguntados por la razón de usar y mirar el móvil mientras conducen, los españoles dicen que es para ver si tienen algo urgente, seguida por motivos laborales, por costumbre y por aburrimiento. El accidente tipo son sobre todo salidas de vía y alcances. Y los protagonizan conductores que viajan solos y en turismos. Este tipo de accidentes son de una gran violencia, ya que cogen desprevenido al conductor que no tiene tiempo de prepararse para la colisión. Los españoles no parecen aún ser conscientes del todo de la gravedad de la situación. El 38% tolera que el conductor hable por el móvil sin manos libres. Más del 9% cree que hablar por el móvil no afecta a la conducción e incluso casi el 6% cree que las cifras de accidentalidad por usar indebidamente en el móvil son inventadas. Aún existe mucho desconocimiento. 11 millones de conductores ignoran la normativa del uso del móvil en la conducción, que conlleva una sanción de 200 euros y pérdida de 3 puntos de carné. Y 320.000 conductores consideran que está permitido hablar con el móvil mientras se conduce. Por comunidades autónomas, los automovilistas de Murcia, Galicia y Madrid admiten un mayor uso del smartphone mientras conducen, mientras que los de Asturias, Extremadura y La Rioja son los que menos lo hacen. Castilla y León, por su parte, se encuentra en la media nacional, el 48%. El estudio de la Fundación Línea Directa también ha detectado un alto grado de desconocimiento entre los conductores españoles. En el caso de Castilla y León, a pesar de ser una de las comunidades con mayor conocimiento sobre el uso del móvil en la conducción, el 36% de los automovilistas ignora qué está permitido hacer con un smartphone cuando se conduce, 4 puntos por debajo de la media de los conductores españoles. A nivel nacional, casi 320.000 creen que está permitido hablar sin manos libres cuando se lleva el coche y el 80% desconoce las cuantías de las sanciones. Sí, ya me han puesto una multa por hablar con el móvil. Han quitado puntos, 3 puntos. En los últimos 5 años se han impuesto casi 1 millón de multas por este motivo y se han perdido alrededor de 2,8 millones de puntos en el carné, registrándose un incremento del 13,2% en los 2 últimos años. Para acabar con este problema de seguridad vial, los españoles son partidarios de considerar el uso del móvil como un delito si se produce un accidente por su utilización. Otras propuestas son realizar controles específicos de policía, apostar por la retirada del carné de conducir por reincidencia y realizar cursos específicos contra la adicción del móvil. Endurecerla no sé, pero por lo menos llevarla a cabo. Es que no conozco la normativa, entonces tampoco puedo decirte. No lo sé. No, yo sé que es peligroso, pero no sé si tenían. No, eso depende del legislador. Yo, en mi opinión, sí, debería ser más duro, la verdad. Debería ser más estricto.
porque es algo muy serio, o sea, es que estás hablando de la vida y de la integridad de una persona. Seguramente por la tasa de accidentes que pueda haber, por el tema del móvil, deberían endurecerlo más. Es más educación muchas veces que sancionar. Endureciendo no se consigue nada, tiene que ser concienciación. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, polígono de San Cristóbal. El cochecito leré, me dijo anoche leré, que si quería leré, montar en coche leré, y yo le dije leré, no quiero coche leré, que me mare. ¿Que no quiero coche? Eclipse Cross, cross the limits. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Es muy tarde para estar en la cama y además, ¿qué es toda esta ropa, hija? Entonces le he dicho a mi jefe que no. Bueno, no se lo he dicho, pero que se ha enterado. Está claro que sabes pasar. En el coche, pasa del móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En Desguaces Cano compramos toda clase de vehículos en cualquier estado. Tramitamos al instante la baja de coches, motos, camiones y cualquier tipo de maquinaria de manera gratuita. Visita nuestra web donde encontrarás vehículos de ocasión y todo tipo de recambios. Desguaces Cano, 40 años a tu servicio. Acabamos de pasar la vuelta al colegio, ya estamos todos con los coches para allá y para acá y como siempre hacemos, vamos con mucha prisa, prestamos poca atención a lo que ya entendemos como rutina, ponemos a los niños de cualquier manera en el asiento, incluso ni vigilamos que sea que los atamos nosotros o que se aten ellos en condiciones. Las sillas de los niños muchas veces no cumplen la normativa, no son sillas homologadas, en fin, queremos incidir especialmente en estas fechas en la seguridad de los más pequeños, de los que llevamos en los coches y sobre todo de qué tenemos que hacer nosotros como padres, como responsables, no ya a la hora de conducir, que eso siempre lo decimos, el respeto a las normas de circulación, sino la seguridad de los que llevamos detrás, que son pequeños y tienen que estar claramente tutelados por nosotros. Nos hemos venido a hablar con especialistas hasta Rive Kids porque aquí ellos están en el día a día, investigan, conocen los últimos datos, las últimas tendencias y ven todo lo que hacemos mal. Así que para aprender hemos venido a hablar con José Lagunar, porque esto es así, ha empezado la vuelta al cole y de repente nos hemos lanzado todos a la calle y no miramos más. Efectivamente, la vuelta al cole supone un gran estrés para los padres que además llevamos a los niños al cole en coche, y ese estrés, esa tensión supone que hacemos bastantes cosas mal, por desgracia, y bueno, vamos a intentar echar una mano para corregir esos pequeños detalles, porque la vuelta al cole es desde septiembre hasta que se vuelven a ir de vacaciones, así que nunca es tarde para revisar el sistema de retención infantil y para tener unos consejos que nos van a ayudar a llevar a los niños mucho más seguros. Eso es lo que vamos a hacer, padres, madres y abuelos, porque muchas veces son los abuelos los que llevan a los niños y les traen o les van a recoger. Esto es a nivel básico para empezar, vamos a ir luego poco a poco comentando más, pero ¿qué sería lo más básico a tener en cuenta para que nuestros hijos vayan seguros? En primer lugar, elegir un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Eso es muy importante. Normalmente, cuando tenemos el primer niño, las familias españolas sí que se asesoran y compran un sistema de retención infantil adecuado a esa talla y peso, pero cuando el niño se va haciendo grande, hay veces que alargamos demasiado el uso de ese sistema, o cuando vienen hermanitos, heredan el sistema de retención infantil, pero a lo mejor no deberían heredarle, bien porque se pasan de peso, bien porque se pasan de altura.
En segunda instancia, lo más importante también es instalar bien el sistema de retención infantil. Nosotros hacemos mucha concienciación por toda España sobre el correcto uso de las sillitas y es muy típico encontrarnos sistemas de retención infantil mal instalados, demasiado típicos. Si dijera el dato, la gente se alarmaría. Errores típicos como desconectar el top tether o no tensarle, que puede parecer algo que no tiene mucha importancia, es vital para que el sistema de retención infantil funcione adecuadamente. Y por último, adecuar muy bien al niño dentro de la sillita, porque la mejor silla bien instalada, si el arnés no está bien puesto, si el cinto no está tensionado, si no pasa por las partes del cuerpo que deben pasar, no estamos haciendo nada. Y ni qué decir tiene si montamos al niño con abrigo o con la mochila puesta. Es mejor no hacer eso, evidentemente. Vamos a ir por partes. Acabas de aludir a un elemento, el top tether. ¿Qué es exactamente para el que no lo sepa? El top tether es el tercer punto de anclaje en el ISOFIX. El ISOFIX es muy común, tiene dos pinzas y tiene, al menos en los grupos 0 y 1, que tener un tercer punto de anclaje, que puede ser bien una pata, como esta pata que tenemos aquí, o el top tether es... este gancho que imposibilita la rotación indeseada del sistema de retención infantil. Entonces, si tenemos una silla de grupo 0-1 hasta 18 kilos y tiene ISOFIX, hay que instalar dos pinzas y un gancho o una pata de apoyo. Vale, ya sabemos que a los niños hay que colocarlos sin la mochila, sin un abrigo que sea muy voluminoso, que no ajuste bien el cuerpo al respaldo de la silla. Y luego el cinturón de seguridad, que muchas veces lo ponemos retorcido, no se lo ajustamos, algunos lo llevan en la garganta, otros lo llevan por debajo de las piernas. Eso es fundamental, ¿no? Más que fundamental, diría yo. Cuando los niños son un poquito más mayores, a partir de 15 kilos, aunque nosotros recomendamos a partir de 18, ya pueden ir en una silla de grupo 2-3, cuyo responsable fundamental de la seguridad es el cinturón de seguridad. Ahí cometemos muchos errores en la colocación del cinturón. Lo de un cinturón doblado o flojo es muy típico. Tenemos que pensar que el cinturón tiene que pasarle muy bien por la clavícula, exactamente por la clavícula, no por el cuello, y tiene que darle en las crestas ilíacas. Tiene que pasarle por la cadera. No podemos tener que la banda horizontal del cinturón vaya hacia la tripita del niño. Tiene que ir hacia las caderas y luego hacer tensión hacia arriba una vez que lo hemos abrochado. Los niños ya son muy mayores, ya son muy autónomos. Aún así, nosotros recomendamos hasta una edad bastante elevada que sean los padres los que supervisen ese último tirón y ese último ajuste, porque si tenemos una holgura excesiva en el cinturón de seguridad, los desplazamientos de la cabeza en caso de impacto van a ser 7, 8, 10, 15 centímetros mayores que si le llevamos bien puesto. ¿Y eso qué significa? Pues o un susto o dar un golpe con el reposacabezas que hay delante. Claro, la diferencia es muy importante solo por un simple tirón de cinturón de seguridad. Está claro que el enemigo número uno de esta desatención es la prisa. Nos levantamos a la hora justa, los críos no desayunan, vamos, vístete, y al final queremos llegar corriendo al colegio. ¿Es mejor perder dos minutos en asegurar bien el sistema para el crío que salir corriendo y a ver qué pasa, ¿no? Un poco a la aventura. Sí, de hecho, en esta última campaña de Vuelta al Cole, nosotros lanzamos en las redes sociales una campaña en la que simplemente pedíamos a la gente que madrugara 5 minutos más. Esos 5 minutos que son imprescindibles para que cualquier niño, esa incidencia que va a tener, que va a ser mancharse, no peinarse, etcétera, etcétera, ese atasco, le podamos solventar con tranquilidad. Y otro concepto que nosotros consideramos importante es que los niños deben aprender desde el ejemplo. Las cosas se complican, es posible que lleguemos tarde. Llegar tarde no significa hacer cosas mal en seguridad vial. Y la educación vial, de enseñar al niño que es mejor llegar tarde que no llegar, también es importante. Así que si las cosas se complican y vamos a llegar tarde al colegio, no pasa nada. Es mejor llegar 10 minutos tarde al colegio, pero llegar de forma adecuada, con la silla bien instalada, con el niño bien ajustado, sin aparcar en doble fila, cruzando por el paso de peatones. Antarse semáforos en rojo. Bueno, sobra decir que hay que cumplir escrupulosamente todas las normas de circulación, porque eso va a garantizar que tengamos una menor accidentalidad, muy menor accidentalidad. Bueno, vosotros estáis diariamente involucrados en la investigación de este tipo de sistemas, los accidentes, cómo evitar daños. ¿Por dónde va un poco la evolución de este sector? ¿Hacia dónde camina? Más allá de la concienciación de la que estamos hablando ahora, ya desde el punto de vista tecnológico, igual que los coches y los vehículos avanzan,
hacia el eléctrico, híbrido, etcétera. ¿Estos sistemas también están avanzando en la misma línea o no? Sí, están avanzando en esta línea. El punto de inflexión vino en 2013, cuando el GRSP de Naciones Unidas aprobó una nueva normativa internacional de homologación de sillitas de auto. Comúnmente se llama E-Size. En realidad E-Size es una talla. La normativa se llama ECR-129. Y esta normativa ha marcado un punto de inflexión muy importante en cuanto a la seguridad de los sistemas de retención infantil, porque pasa de usar dummies P a usar dummies Q. Los dummies Q tecnológicamente son muy, muy avanzados, comparado con los dummies P que se usaban antiguamente. Implica cumplir una serie de valores biomecánicos más allá de un simple acelerómetro en el pecho. Es fundamental. Ahora mismo las sillas homologadas con la ECR-129 tienen que cumplir un criterio de comportamiento en cabeza. Es un valor biomecánico que mide el dummy en su cabeza, que es imprescindible y que hasta hace muy poquito no existía. El hecho de que incorporen un impacto lateral en los test de homologación de las sillitas también es muy importante. Justamente anoche llegué de Colonia, de Kinjugen, es la feria más importante de puericultura de Europa y la segunda o tercera del mundo, y ahí es donde se presentan todas las novedades, sobre todo en seguridad. Y ahí lo que hemos visto este año es que todos los fabricantes, incluso los low cost, ya presentan modelos de silla actualizados con la norma ECR-129, no solo en fase 1, que fue lo que se aprobó en 2013, sino ya incluso con fase 2 y fase 3, que son muy, muy recientes. Los fabricantes de sistemas de retención infantil sí están dando un salto exponencial en cuanto a la seguridad de los más pequeños. Nos gustaría que hubiera sido ese salto exponencial no traído a través de una normativa de obligado cumplimiento, sino que hubiera sido iniciativa de ellos, pero sea como fuere, bienvenida sea ese salto exponencial en la mejora de la seguridad. Y luego hay otro asunto, a nosotros nos llegan muchas inquietudes, diferentes colectivos, cada comunidad autónoma parece que tiene una normativa distinta, sobre todo a la hora del transporte escolar, no ya tanto de los vehículos, sino del transporte escolar, qué sistemas de retención hay que implementar en los autobuses o autocares de transporte escolar. Ahí es donde quizá también hay un enorme vacío, ¿no? Porque no está todo ajustado a como debiera estar, ni mucho menos en la calidad que debieran tener los autobuses o autocares. No los de última generación, que esos ya vienen equipados con sistemas de al menos 3 puntos de anclaje y tal, pero los anteriores se les van adaptando ahí de aquella manera, pero no acaban de estar bien, ¿no? A ver quién pone el collar al galgo. El tema del transporte escolar es un problema bastante grande, legislativo, a nivel de toda Europa. De hecho, España es líder en transporte escolar de menores. El gran problema que tenemos es la propia normativa, que entiende que un niño menor de 3 años no puede montar o no va a montar o no existe dentro de un transporte escolar. Ante eso queremos ser un poco prudentes, porque es cierto que estamos escuchando con respecto al transporte escolar demasiadas cosas. Nosotros siempre recomendamos que solo monten en transporte escolar, y que así lo exijan los padres a los centros o a las comunidades autónomas, en autobuses que tengan 3 puntos de anclaje. Hay bastante controversia a la hora de usar sistemas de retención infantil dentro de un autobús, no dentro de un autobús. Los actuales sistemas de retención infantil que conocemos para el coche están homologados sobre unos requerimientos de un coche que tiene unos requerimientos, que es un M1. Los autobuses de transporte escolar son un M2, sus requerimientos de seguridad pasiva no tienen nada que ver con los del coche, y digamos que sería bastante complejo, o está siendo complejo, adaptar esas sillas preparadas para el auto para el autobús. De hecho, hace escasos meses hay un grupo de trabajo en el GRSP a nivel europeo para trabajar y dar una solución, espero que a corto, pero seguramente sea a medio y largo plazo, al respecto de la seguridad de los menores en el transporte escolar. Bueno, pues ese seguramente sea nuestro siguiente punto, porque sabemos que hay incluso colectivos aquí en Valladolid, una plataforma que se está organizando buscando la mayor seguridad de los hijos en el transporte escolar. De eso hablaremos algún otro día. Gracias. Gracias a vosotros también por este espacio y por llevar la educación vial a todos los televidentes, que tan importante es a través de medios de alta difusión como vosotros. Cuando te enfrentas a una meteorología impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro?
Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Con la innovación de Michelin Cross Climate estarás siempre preparado, haga el tiempo que haga. Michelin, la mejor forma de avanzar. La movilidad está cambiando. Nuevo Corolla Hybrid. El mundo evoluciona. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Hay quien, esperando lo peor, prefiere estar muerto. Y esto es lo que pasará. Te cubrirán con una manta y te meterán en una bolsa de plástico. El atestado determinará que ibas chateando. Se te acabaron los memes y los chistes. Tu cuerpo esperará en la morgue, solo, hasta que lo reclamen. Alguien que ni conoces llamará a tu casa. Tus padres nunca se recuperarán. Nadie está preparado para enterrar a un hijo. Pero eso no lo podrás sentir, porque nunca vivirás esa experiencia. En realidad no vivirás nada más. No volverás a hacer el amor. Tu pareja conocerá a alguien y seguirá su camino. Tus amigos, tarde o temprano, volverán a reír, porque te guste o no, la gente se termina olvidando. Tonterías como acariciar a un perro, estrenar zapatillas o charlar con tu abuelo dejarán de ser tonterías. Simplemente dejarán de ser. ¿Qué más da? Estás muerto y has pasado a ser una estadística. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España. AT, la mayor red de centros de formación profesional para el empleo. Especialistas en transporte, logística y seguridad vial. La tecnología y la conectividad acaparan nuestras vidas. Algunos sociólogos afirman que ya existe una auténtica dependencia del teléfono móvil. No somos capaces de separarnos de nuestro smartphone, ni aunque suponga un peligro evidente para nuestra seguridad. Nomofobia, tecnoestrés o síndrome FOMO, patologías asociadas al mal uso de la tecnología en tiempo y forma. Un uso sin control que acarrea consecuencias. ¿Qué ocurre cuando combinamos un mal uso del smartphone y seguridad vial? Según el estudio desarrollado por RACE, BP y Castrol, el problema responde a una responsabilidad social conjunta. ¿Quiénes son los actores del problema? La respuesta es clara. El culpable es quien usa el móvil conduciendo, pero también de quien provoca esa llamada. Una de cada tres personas realiza frecuentemente llamadas o envían mensajes a personas sabiendo que éstas van conduciendo. Sin embargo, más del 90% de estas personas son conscientes de que es peligroso y pueden provocar un accidente. ¿Pero por qué lo hacemos? Bueno, a lo mejor la gente pues lo utiliza para un momento, por algo en especial, pero hay que intentar evitarlo lo máximo posible y yo desde luego lo evito siempre. Yo sí que veo más en conductores de coches, ¿no?, que van con el móvil y se ve que además van haciendo ese por la carretera. Donde más suelo ver la utilización de móvil es al volante en turismo. El móvil no debe usarse para mensajes en el coche porque distrae un montón, pero incluso hablando, aunque vayas con las manos libres, yo creo que también distrae. Los peligros del mal uso del móvil no son exclusivos del coche. Más usuarios, más vehículos y más riesgo. ¿Y qué pasa con el peatón tecnológico? En los últimos 10 años, el número de atropellos ha aumentado un 28%, en el que influye de manera importante la distracción tecnológica. El uso de auriculares y la interacción con el teléfono generan un riesgo grave. Hemos llegado al punto de que 8 de cada 10 peatones utilizan asiduamente el móvil en el tráfico. Escuchar música cuando va por la calle, ver redes sociales, usar WhatsApp y enviar y recibir llamadas te evaden de la realidad. El riesgo. Aproximadamente 768.000 peatones mayores de 18 años han sufrido un percance o accidente de tráfico por culpa del uso del móvil. Pero el móvil al volante es un peligro, principalmente para los conductores. El 80% hemos visto a alguien hablando por el móvil mientras conduce, y el 72% manipulándolo o mirándolo, algo que se ha convertido en habitual.
Uno de cada tres conductores reconoce usar el móvil para hablar sin manos libres o manipularlo durante la conducción. En concreto, el 25% manipula el GPS, el 19% envía WhatsApps, el 14% habla sin manos libres, el 13% utiliza el correo electrónico y un 12% hace fotos y vídeos. Recuerda, dos no hablan si uno no quiere. No llames o envíes mensajes a gente que sabemos que está conduciendo. Nunca cruces mientras utilizas tu móvil. Máxima concentración en el tráfico. Como conductor, olvida el móvil. El vehículo no es el sitio para hablar o conocer las últimas noticias o novedades. La seguridad, lo primero. ¿Cuántos mensajes hay tan urgentes como para jugar con la vida propia o la de los demás? Recuerda, no hay nada tan urgente como proteger la vida. Por favor, apaga y vámonos. Hay un camino para llegar lejos en la vida. No se puede encontrar en ningún mapa. Con miles de kilómetros, con curvas y giros, con subidas y bajadas. Tan escondido que nadie más puede verlo. Tan largo que muy pocos han llegado al final. Y la única forma de alcanzarlo es por ti mismo. La ciudad es el espacio común donde vivimos y ha de ser también un lugar de respeto y convivencia entre todos y todas sin excepción. Todas las personas somos peatones y una gran parte además hacemos uso de bicicletas y vehículos a motor. Ese respeto pasa por el cumplimiento de las normas de tráfico y la precaución. Solo así podremos evitar los accidentes y los atropellos en los que se ven afectados los conductores y sobre todo los colectivos más vulnerables. Peatones, ciclistas, personas discapacitadas o con movilidad reducida. Transitar por una vía o cruzarla indebidamente, entre coches o cuando no tenemos preferencia de paso, supone un gran riesgo para nuestra vida y la de otras personas. Mantener la atención en todo momento, evitar distracciones innecesarias y respetar el espacio de cada uno hará que estemos más seguros mientras circulamos por la ciudad. Y puede ser vital en caso de que se produzcan situaciones imprevistas. La precaución es muy importante a la hora de circular y realizar adelantamientos. Respetar la distancia de seguridad con respecto al vehículo que circula delante y guardar una distancia lateral suficiente al adelantar a otros vehículos es imprescindible, especialmente cuando se trata de bicicletas y motos. Precaución, civismo y respeto son la base para una buena convivencia. Poniendo un poco de nuestra parte, lograremos que Valladolid sea una ciudad más cívica y más segura. Convivir es respetar. Ayuntamiento de Valladolid. A 50 kilómetros por hora la posibilidad de muerte por atropello es del 80%. Aplastante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.